Yo, mire usted, yo me sentí orgulloso de estar trabajando en mi tierra, ¿sabe usted? Sembrando y arando y esas cosas. Y yo me sentiría siempre orgulloso de mirar al pueblo, ¿verdad usted? Y además, que nosotros por ahí miramos siempre al castillo, porque como lo vemos también, ¿sabe usted? Pues miramos siempre al castillo. ¿Eso? Pueblo de conquista y reconquista, con un pasado dominante en la comarca, es Santa Eufemia la villa más septentrional de la provincia de Córdoba. Desde los restos del castillo de Miramontes, que vigila la sierra que recibe el nombre de la fortaleza, se pueden divisar, los días claros, las provincias de Badajoz y Ciudad Real. Aquí vivieron en la antigüedad los turdetanos, luego los fenicios y después los cartagineses. Más tarde llegaron los romanos, buscando las riquezas del Valle de las Maravillas, como lo llamaban sus primeros pobladores. Solo el tiempo, la emigración y el progresivo declive de la ganadería y la agricultura pudieron sumir en el olvido a este pueblo. Santa Eufemia, antes de llamarse así, se denominaba Palí, nombre que le dieron los invasores árabes a mediados del siglo XII. Ellos fueron los primeros en mantener una población estable en la zona. Después vinieron las escaramuzas con los cristianos, que tardaron casi 60 años en conquistar definitivamente este estratégico enclave en la ruta del Azogue. A su interés estratégico y a esa lucha de religiones, debe Santa Eufemia su patrimonio monumental. La construcción más notable, pero destrozada por el hombre y por el tiempo, es el castillo de Miramontes, al que la ira de los reyes católicos, que lo mandaron derribar, lo convirtió en ruinas. Lo que sí se mantiene en pie es el arco de la villa, resto de las murallas y torres construidas alrededor de Santa Eufemia en época de Alfonso VII, a base de piedra, cal y arena. En el centro del pueblo se levanta la iglesia de la Encarnación, empezada a construir por Alfonso VII. Esta iglesia es uno de los pocos edificios románicos del norte de la provincia de Córdoba. El exterior aún muestra los contrafuertes que sostienen los gruesos muros de esta construcción. En estos se enclavan las pocas y estrechas ventanas ojivales que apenas dejan pasar la luz. Casi no quedan muestras de lo que hace tan solo unos años era la vida de todos los días. La dureza del campo ha sucumbido ante los adelantos del progreso, un progreso que simplemente ha rozado, por ahora, a este pueblo cordobés. Venimos en unión, yo y todos los zapateros de nuestra nación natal, aunque somos notables y embusteros, pero eso es realidad. Nuestra situación es muy grave por falta de jabón. La estamos pasando más negra que el que se tragó el reloj. Y esto que decimos tenerlo por fijo, pasamos más hambre que el perro un cortijo. El refrán se cumple, nuestra historia acaba, que los zapateros iremos al agua. El último pueblo de Andalucía, mirando hacia el norte, está tan cerca de La Mancha y de Extremadura que, al cabo de tantos años de intercambio de mercancías y hombres, sus habitantes han terminado por adquirir algo del carácter sobrio y curtido de sus vecinos. En Santa Eufemia reconocen que se sienten unos andaluces diferentes, empezando por su acento. Frente a los localismos, los de Santa Eufemia, que comparten cultura y paisaje con pueblos de tres regiones,
son los primeros en no tomar demasiado en cuenta las fronteras. Eso sí, les gusta recordar al forastero el lugar que ocupa. En la sierra, el castillo de Miramontes vigila, mientras la gente lucha por recuperar una importancia que en el pasado nadie se atrevió a discutir.